Hola, bienvenidos a mi canal. En este video les voy a estar enseñando cómo decorar un cojín con vinil. Para esto voy a utilizar un cover para cojín de 20 pulgadas y vinil rojo y dorado. Vamos a abrir el programa de Cricut Design Space. Buscamos templates y escribimos pillows. Esto es solo para saber cómo se vería la imagen en el cojín. Las mías son cuadradas y como son de 20 pulgadas, son tamaño queen. Una vez tengamos nuestro template en el canvas, podemos darle un clic en esta esquinita para que remueva los cuadritos. De esta manera ves mejor. Ahora buscamos en imagen y como lo quiero para San Valentín, voy a escribir love. Como yo tengo el Cricut Access, todas estas imágenes que tienen la A significa que están incluidas en mi suscripción. Voy a seleccionar la imagen que quiero, le doy Insert Images y una vez la tengo en Canvas, voy a cambiarle el tamaño. Recuerda que cuando tiene el candadito cerrado, solamente basta con cambiar uno de los tamaños y el otro se va a cambiar proporcionalmente. Aquí le voy a poner 9.5 de ancho y automáticamente el alto se va a cambiar. Ahora vamos a cambiarle los colores. Vamos a Layers y seleccionamos lo que queremos cambiar. Como les dije, yo voy a utilizar el rojo para las letras y el dorado para las huellitas. Ya lo tengo listo como lo quiero y procedemos a cortarlo. Recuerda que como vamos a utilizar vinil para plancharlo, la imagen debe estar mirror. Cuando vayas a poner el vinil en el mat, la parte glossy o brillosa, esa es la que va pegada al mat. Si tienes dudas, despega una esquinita y la parte que veas transparente, esa es la que va pegada al mat. En el programa, antes de cortar, tú puedes mover la imagen donde la quieras. Aquí la estoy acomodando donde yo puse el vinil en el mat físico. Ahora le damos Continue y seleccionamos el material. En este caso, este es un Heat Transfer Vinyl, pero no es Cricut, así que ese es el material que estoy escogiendo. Me aseguro tener la cuchilla que me pide. Y le damos en los botones en la Cricut una vez tengamos el mat puesto. Ahora procedemos a cortar el siguiente. Y aquí les voy a dar un truquito. Cuando vayan a separar el vinil del mat, no lo halen hacia arriba, sino que les recomiendo ponerlo boca abajo sobre una mesa y van despegando el mat. De esta manera el vinil no se les va a doblar. Aquí como tengo excedente de vinil, me aseguro de recortarlo antes, porque todos estos pedazos los podemos guardar para un próximo proyecto. Recuerden que el vinil cuesta dinero. Thank you.
ahora vamos a remover el exceso para ver cómo quedó nuestro diseño. Ya tengo mis dos piezas cortadas. Las ubico sobre el cover para ver cómo va a quedar. Y comienzo a precalentar la plancha. El vinil que estoy utilizando me dicen las instrucciones que lo ponga a 305 grados y lo planche por 15 segundos. Acomodamos nuestro cover sobre el mat de la Easy Press y ubicamos nuestra primera pieza. Les recomiendo utilizar una cinta métrica para asegurarse de que esté bien centralizado. Y recuerden utilizar una hoja de teflón para proteger el vinil y la plancha. Lo planchamos por 15 segundos. Esperamos a que se enfríe. Y removemos el protector transparente. Ahora acomodamos nuestra segunda pieza. Recuerda poner el teflón. Si no tienes una hoja de teflón, también podrías utilizar parchment paper. Y la planchamos por 15 segundos. Lo dejamos enfriar y removemos el protector transparente. Y este es el resultado final. Si te gustó, dale like y comparte este video. Si tienes alguna duda o pregunta, déjala en tus comentarios y no olvides suscribirte a mi canal. Estaré subiendo más videos próximamente. ¡Bye!